Hola a todos, aquí Tori 22 de los 80. Continuamos con NBA Live 18. En el capítulo anterior cogimos y ganamos a James Harden en un partido. Si no me acuerdo mal, creo que era de Drew. Ahora no estoy seguro porque como juego tanto, pues estoy un poquito perdido. Pero hemos ganado su reconocimiento. Y ahora veremos qué ocurre. Vamos a seguir con The Rise. Cuando ya te has pasado una vez The Rise, tienes la oportunidad de omitir hasta el draft. Pero nosotros vamos a jugar el The Rise para verlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver unas cinemétricas muy, muy interesantes. Vamos allá. After a summer playing street ball and pro-am games, you head back to school for your junior year. From the first week on, you have a spectacular season. You mounted an incredible comeback that few thought was possible. The reporters, the scouts, and the coaches all see your potential. Not only the potential to play in the NBA, but the potential to be a star in the league. And at the end of the season, there's little doubt about where you're headed next. Stephen A., it is one thing to come back from a catastrophic knee injury. That's hard enough. But there is a consensus now, and I agree with it. Comeback Kid is better now than he was before. I mean, he has come all the way back and then some. Well, I appreciate the intellect on your part because it's indisputable, and why make a point that can be disputed? You're very, very wise not to do that, Max Kellerman. I'm very proud of you. But in the end, here's the bottom line. He's exceeded all expectations. He's going about doing the things the right way. He's expanded his skills in the pro-am. Everybody has noticed. That's a very, very big deal. So I'm very happy about that. It is. So far be it for me to agree with you. But look, there were questions heading in. There were skeptics who had these questions. And I think at this point, it is safe to say that this is NBA ready. You know NBA ready when you see it, you saw it. This is NBA ready. It's got a mentor in James Harden now from what I'm hearing. Scouts and general managers in the NBA have been lauding his talents. They say that this kid is real. He's ready. He's legit. So when we look at it from that perspective, the next thing up is the NBA scouting combine. He performs on that level. Obviously, that's a big deal. Now, we'll all be watching. We'll wait to see what happens. But guess what? We wouldn't be able to watch you if you weren't invited. So the fact that you were invited is a big deal, and major props to him for that. And we will be there. ESPN will be there from Chicago, updating our live ESPN mock drafts. It will be an interesting several days in the Windy City. Go. Y vamos allá. ¿De acuerdo? Tenemos que ir al Combine NBA 2017. Y tenemos una conversación de Taylor Page. Este será nuestro manager. No, manager representante. Era para ver qué tal estabas antes del Combine de mañana. ¿Qué tal te encuentras? Muy bien, estoy listo. Me alegra oírlo. Mira, tienes la capacidad de dominar en esta liga. No lo olvides cuando salgas a la pista. Gracias, lo voy a dar todo. Siempre lo haces. Sigues pensando en volver a los estudios. Nosotros vamos a ir directamente a la fama. Me lo estoy pensando. Quiero ver cómo va el Combine. Si te digo que estás contratado, no volveré a los estudios. Nos vemos. Y vamos al Combine. Aquí se han reunido directores generales, entrenadores, representantes y ojeadores. Tiene lo necesario para jugar en la NBA. Nos queda muy poquito para entrar en el draft. No sé si es a partir de acabado el siguiente partido. O sea, este no. A partir del siguiente ya empezará, me parece, que el draft. Vamos a ver si hacemos un buen partido. Y más o menos está todo igualado, más o menos. Ellos quizás un pelín más de medio porque están rozando todos los 80. Y nosotros estamos casi llegando al 80, un 73, 77, 73, 78. Y ellos ya tienen ya 4 a partir de 80. Pero comparado como era antes, si nos concentramos y jugamos bien, tendremos un buen partido. Vamos a jugar. Thank you.
Bueno, sacan ellos. Mal. Deja tirar, no puede ser. Venga, vamos. Mal pase. Me doy un triple. No empezamos nada bien, de verdad. Estoy en el draft 18. Encima me han taponado, ¿sabes? Draft 19. Me parece que lo marca todo arriba. Para adentro, bien, bandeja. Ahora es hora de ir mejorando lo que son las puntuaciones. Venga, va. Mal. Muy mal. Siempre en medio. Bien. Y para adentro. Tira una dada tras asistencia. Vale. Ya no sé ni dónde estaba. No. Vétela. Pero qué malos que sois, por Dios. Bueno, no quiero que metan. Quiero ganar más. Quiero hacerme notar, si no. Si meten ya los puntos, poco podría hacer. No. Casi. Mal. Esto se está poniendo muy duro, ¿eh? ¡Oh! Con lo bonito que me había quedado. Ahí, tira todo tras asistencia. No, 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 no. Bien. Para adentro. Y
Lo vamos a dejar. Para adentro. Penetración y finalización. Bueno, lo intentamos de marcar, pero no pudimos. ¿Asistencia? Casi. ¡Oh! ¡Buena! Me han dado puntos por fastidiar. Como un mosquito. Mal pase. Mira que me cuesta ganar los puntos aquí, ¿eh? Me cuesta mucho, mucho, pero mucho ganar puntos aquí. Vamos. Mal pase. Me estoy poniendo mal. El triple lo tiro, pero justito y no se quiere meter. Para adentro. ¿Qué pasa? Muy mala puntuación he conseguido. Muy mala. Pero al menos hemos ganado el partido. Y ahora veremos la puntuación y todo. O sea, veremos cuántos puntos he metido. Puntos 12. He metido casi la mitad. Y pero son 64 porque no consigo nada de asistencias, nada de rebotes, nada, nada. Nada, pero es que nada. Creo que voy a acabar muy abajo en el draft. Es que no he tenido, mira, no he tenido nada. Bueno, sí, puntos sí, pero nada por el estilo. Aquí dejamos este combine. De acuerdo, me parece que estoy mal en el draft porque había algo arriba que ponía del draft. Creo que estaba por el 18 por ahí. Muy mal. Muy mal, pero yo creo que a lo mejor ganando la fama de los anteriores partidos que tengo bastante, puede ser que acabe bien. Además queda otro partido.
tenemos otra oportunidad, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo partido. Nos queda poquito para el draft. Hasta luego, gente. Chao.